los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. La Orden Motor, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector. Todo lo que necesitas para poner a punto tu vehículo. Chapa, pintura, pre-ITV, electricidad, reparaciones mecánicas de cualquier tipo. Y además, trabajamos con todas las compañías de seguros. También hacemos restauración integral, mantenimiento y reparación de vehículos antiguos y clásicos, así como el servicio de asistencia a sus propietarios en ITVs, transporte y asistencia en concentraciones y rallies. No lo dudes, visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle E, parcela R126. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora una nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara. Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. Un año más, San Andrés de Soria y Almarza cumplen la tradición. Una tradición de más de 700 años que representa la hermandad entre estos dos pueblos y que se representa con el arca. ¡Alba, alba! ¡Alba, alba!
el invitado de honor de este año ha sido Alberto del Campo, cineasta, ¿puedo presentarte así? Sí, puede ser así. Y vecino de Espejo de Tera. Eso es, yo nací en Soria, pero bueno, toda mi familia nació en Espejo de Tera. Pero vamos, me he criado en Espejo, en todos estos pueblos. Hay que decir que Alberto ha estado nominado a los Óscares, ganador de un Goya, pero hoy ha estado aquí leyendo un discurso, se te veía nervioso, más o menos que en los Goya. Pues quizá más que en los Goya, la verdad, pero los Goya es un discurso muy corto, aquí realmente está rodeado de gente y hay mucha gente, no sé. No me gusta mucho hablar en público, entonces, pues bueno, sí, estoy un poco nervioso. Esto además es pues como más sentimental, ¿no? Aquí hablas de cosas más personales, entonces sí, bueno, es así. ¿Qué significa para un soriano, para un vecino de aquí de la tierra, ser el elegido, el invitado de honor a esta tradición? 700 años la avalan, que ahí es nada. Pues es un honor y bueno, una alegría enorme. Me hizo mucha ilusión que Aston me llamara para hacer el discurso. Y bueno, la verdad es que para mí es un orgullo y ha sido un momento muy importante en mi vida. Un momento además rodeado de amigos, de vecinos, pero también de familia. Eso es, rodeado de todos los vecinos de la comarca, que al final pues ha sido donde he vivido todos mis recuerdos, todos mis fines de semana, todos mis veranos, hemos estado siempre por aquí en bicicleta. Y bueno, sí, y además pues de mi familia, de mis hermanos, de mis primos, que también estaban por aquí. O sea que muy contento y muy orgulloso, muy feliz. ¿Con qué momento, con qué detalle nos quedaríamos del día de hoy, Alberto? El día de hoy que todavía no ha terminado. Bueno, pues con el momento en el que los dos pueblos se juntan y abren el arca, me parece un acto muy bonito y muy emotivo, que da muestras de una hermandad y de una convivencia que sucede en estos pueblos de aquí de Soria. Una convivencia y una hermandad que no se ha roto en 700 años, ni guerra de independencia, ni guerra civil. Aquí los vecinos han dicho, vosotros pegaros, que nosotros seguimos siendo hermanos. Eso es, sí, ya lo ha dicho un vecino, ¿no? Que por encima de todo prevalece el sentido común. Y es el sentido común que han tenido toda la gente de estos pueblos y que han mantenido esta tradición, que han sabido compartir la dehesa de la mata y que además han valorado tanto este acto que no han dejado de hacerlo ningún año. No han dejado de hacerlo y a juzgar por la afluencia quedan años por delante de Arca. Ojalá, eso espero, y nosotros que los veamos, pero bueno, espero que por lo menos otros 700 años más. Alberto, si el año que viene volvemos a hacer este reportaje del Arca, ¿te encontraremos aquí disfrutando del día? Pues seguramente, claro que sí, porque el Día de Reyes lo pasaremos en Espejo, así que nos pasaremos por aquí seguro. Como un vecino más, pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Feliz Día del Arca, feliz Día de Reyes y feliz año. Igualmente, felicidad de Reyes y feliz año. Y hasta el próximo 6 de enero el Arca descansará aquí, en San Andrés de Soria, y me encuentro con su máxima representante. Ella es Laura Díez, teniente alcalde de Almarza. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por venir a acompañarnos.
Un año más y van 700. ¡Oh! Exactamente, casi nada. Se dice en un minuto, pero fijaros la cantidad de gente que ha tenido que vivir esta fiesta, aunque en sus orígenes pues era echar las cuentas, como se dice aquí. Echar las cuentas de esa, una de esa. Lo comentamos anteriormente con Alberto, con el invitado, que pese a guerras, pese al paso de los años, Almarza y San Andrés siempre han mantenido esa unidad, nunca se han pegado por esa tierra, sino que han sabido compartir. Exactamente, es un claro ejemplo de lo que es negociar, hablar, convivir y dialogar. Y al final, pues no queda más remedio que vivir, y la dehesa era necesaria para los dos pueblos. Siempre han llegado al entendimiento, siempre las vacas han pastado de los dos pueblos y tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender, aunque a día de hoy ya a lo mejor no tengamos esa necesidad de la dehesa, aunque seguimos necesitándola, seguimos con esta tradición que no se pierde. Hemos visto a los vecinos, tanto de un pueblo como de otro, muy metidos en esa tradición, ahora cuando la guardábamos en este museo etnográfico, dentro de una cámara, para que no se pierdan sus propiedades, una tradición que ni quiere ni se va a perder. Por supuesto, le deseamos otros 700 años más, por lo menos. Las tradiciones sí que tienen su historia, pero las tradiciones las hace grande la gente de los pueblos, y es de lo que se trata, de que cada año la hagamos más grande, cada año la gente participe más, y como ha sido claro ejemplo esta mañana, pues las vivencias que para la gente de San Andrés, la gente de Almarza, para nosotros tiene este día, las vivencias que supone tener pueblo, como se ha dicho hoy, ¿no? Esto es lo importante, el pozo de todo esto y lo que tiene que hacer que año tras año, cada 6 de enero, sigamos celebrando esta tradición. Quien tiene un pueblo tiene un tesoro, decían en uno de esos discursos. En este caso San Andrés tiene otro tesoro, eso sí, durante un año. Es una responsabilidad también custodiarla. Por supuesto, todos tenemos muy claro que tiene un valor incalculable, ¿no? Aparte de lo que es la tradición y lo que es la fiesta, pues representa mucho para todos, para los vecinos, para nosotros. No es nada, hay litigios, hay pleitos, como también se ha dicho en los discursos, esta zona dependía del rey directamente, por muy época medieval que se estuviese viviendo. Son cosas muy importantes y que tenemos que saber darle su valor y transmitirlo de año en año y de generación en generación. Y también celebrarlo con una fiesta, como hemos podido observar durante todo el camino. Al comienzo de esta entrevista oíamos a esos gaiteros que ahora van hacia el salón para disfrutar de ese aperitivo. También una hermandad entre los pueblos. Por supuesto, la fiesta hace que la gente conviva, que dialogue, que también se ha dicho hoy, y al final de la convivencia y del diálogo pues sale la unión, y la unión es lo más importante para la gente. Todos queremos tener un día grande, bonito. Hemos celebrado la tradición de trasladar el arca, hoy venía de Almarza, la hemos depositado, como tú bien has dicho, aquí en San Andrés, y ahora vamos a celebrarlo, porque es nuestra fiesta, es nuestro día de fiesta. Un día de fiesta, además, con mucho que celebrar. Tenemos los Reyes, tenemos el Año Nuevo. ¿Qué le hemos pedido para San Andrés a este 2020? Bueno, pues sobre todo salud. Yo siempre digo que cuando hay salud se pueden conseguir el resto de cosas. Pero cómo no vamos a cerrar los ojos a lo que es nuestra España vaciada, ¿no? Lo que necesitamos es gente. Es cierto que, como habéis podido ver, aquí se han hecho muchas casas, se está aumentando la población, pero es lo que necesitamos, que la gente apueste por los pueblos, que quiera vivir aquí, que es diferente, pero es una calidad de vida incalculable, no se consigue en otro sitio. De eso damos fe, Laura. Muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos que sigas disfrutando de este día, de tu día de fiesta, de todos los vecinos de San Andrés. Así que feliz Día del Arca, felices Reyes y feliz año. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos, por exponer a todo el mundo, a toda la provincia, a toda la gente esta fiesta nuestra. Y lo mismo, feliz año y mucha salud para todos. Thank you.
buenos días a todos. Un año más, 6 de enero, Día de los Reyes Magos, pero sobre todo nuestra fiesta grande, la fiesta del Arca, este tesoro cultural y sentimental para nosotros. 107 documentos, varios sellos de plomo de diferentes reinados, jirones, pancartas y dos llaves que una sin la otra no abre al mismo tiempo, como símbolo de concordia y unión. Bienvenidos, autoridades que hoy nos acompañáis. Presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano. Su delegado del Gobierno, Miguel Latorre. Representante de la Junta de Castilla y León, José Manuel Ruiz. Muchas gracias, que es tu primer año y estos pueblos tienen que ver mucho con la agricultura y la ganadería. Gracias. Diputado Nacional, Tomás Cabezón. Teniente Coronel de la Guardia Civil, Andrés Velarde. Compañeros diputados en la Diputación Provincial, José Antonio de Miguel, María José Jiménez, Saturnino de Gregorio, si me dejo a alguien que me perdone. Compañeros de Corporación Municipal en Almarza, alcaldes pedáneos, alcaldes de los pueblos vecinos. Y, cómo no, bienvenidos los protagonistas, los herederos, las personas que gracias a vosotros hacéis posible que este arca continúe en el tiempo y que esté viva. Mis queridos vecinos, los vecinos de Almarza y San Andrés, muchas gracias por hacer posible un año más esta tradición. Vamos a abrir el arca. Que se abre, por lo tanto vamos a poder apreciar cómo todos los documentos, se hizo un trabajo maravilloso en el Archivo Histórico Provincial de Soria, inventariado, catalogado, microfilmado de todos y cada uno de ellos. Bueno, vamos a... No ha cambiado nada. Bueno, sigue tan bello como en mis tiempos, o más. Bueno, perdón que no me he presentado, soy una maleducada. Soy una humilde pastora. Mis familiares vivieron aquí, y yo con ellos, allá por el 1300... Bueno, hace mucho tiempo ya. Bueno, cuando el rey castellano, Alfonso XI, nos dio el privilegio de la explotación de la dehesa boyal. Ay, a los cuatro pueblos. Almarza, San Andrés, Cardo, Pipaón. Aunque estos dos últimos a mi paso no los he podido ver. Quizá hayan desaparecido ya, ¿no? Bueno, a lo que iba. ¿Me harías el favor? Yo traigo un mensaje del rey Alfonso XI. Con su permiso, un minuto y se lo leo. Caballero, por favor. No. Palabras del rey castellano Alfonso XI. Queridos vecinos de Almarza y San Andrés, no hay nada que me haga más ilusión y más feliz que ver que a pesar de los tiempos que han pasado, seguís conservando vuestra nobleza y lealtad. Fue este comportamiento vuestro acompañándome en la batalla lo que os hizo merecedores del privilegio de la explotación de la dehesa de la Mata.
teniendo como testigos naturales la Sierra de Tabanera, Alba, Montes Claros, Numancia y al pie de la de Cameros, seguís cumpliendo después de más de 700 años con vuestro compromiso de protección y cuidado de estas tierras. Al son del río Tera festejáis vuestra alegría, pues ha llegado el momento, ha llegado el día. Quiero felicitaros, pues ni en los tiempos de guerra frenaron vuestra concordia. Admiro vuestro tesón, pues con lo que avanzan los tiempos lucháis por manteneros vivos en nuestros pueblos. Un recuerdo con amor mando a Cardos y Pipaón, hoy ya desaparecidos, pero vivos en el Arcón. Preciosa arca de roble que atesora documentos custodiados por dos llaves que han de girar al mismo tiempo. Seguid dejando testimonio de vuestro buen comportamiento, del buen hacer de estos pueblos que con el paso del tiempo se siguen entendiendo. Sois un ejemplo a seguir, pues cada año os encontráis aquí. No importa que llueva o nieve, vuestro amor por vuestras tierras nada lo detiene. Trabajáis duro las tierras, mantenéis vuestro ganado, dais vida a estas tierras. Sentiros privilegiados. Vivís en lindos parajes, sois fuertes, valientes, nobles. Agradezco vuestro esfuerzo por manteneros aquí. En la vida que lleváis no es fácil sobrevivir con lo que avanzan los tiempos y permanecéis aquí. No os quiero entretener más, pues lo importante acaba de llegar. Solo pediros que cumpláis con la tradición otros 700 años más y seguirán vivos los campos, habrá concordia y paz. Repetid conmigo. ¡Viva el arca! ¡Viva! Aquí se despide quien fue rey castellano hace tiempo. Espero otra vez volver con el paso de los tiempos. Bueno, estas son las palabras que os manda el que fuera rey castellano, Alfonso XI. Yo me despido, que vaya bien y espero volver. Quédesela de recuerdo. Guárdela en el arca, puede ser testimonio. Y que disfruten de su fiesta y espero volver dentro de 700 años más. Muchas gracias, Tatiana Ramos. Queridos vecinos de Almarza y San Andrés, después de estas palabras que nos envía el rey Alfonso XI de Castilla, cualquiera se atreve a decir nada. Seré breve, cosa que seguro vais a agradecer. Hoy quiero dar participación a otras personas que tienen mucho que aportar en este acto. Tenemos la gran suerte de poseer una tradición de las más antiguas y arraigadas de la provincia. Yo me atrevería a decir de toda España. El Día del Arca tiene para nosotros un valor especial y aquí, en este mágico lugar, Canto Gordo, nos unimos para llevar a cabo una ceremonia sencilla pero entrañable, cargada de amor, de alegría e ilusión. Pero la fiesta del Arca hay que vivirla desde dentro, porque tiene alma, sentimientos y raíces. El Arca es amor a la tierra que nos vio nacer y que llegó a nosotros a través de nuestros antepasados. Al mirar este legado, nos vienen a la cabeza los momentos vividos con nuestros padres y abuelos, las largas conversaciones y también aquellos silencios en los que no era necesario hablar. Nos inculcaron grandes valores, el respeto, el sacrificio y el esfuerzo. Nos enseñaron a tener paciencia, a reflexionar, a pensar en el bienestar de los seres queridos, a amar la naturaleza y todo lo que nos rodea y a afrontar problemas y dificultades. Es la mejor herencia que nos podían dejar. Queridos vecinos de Almarza y San Andrés, que sigamos conservando y custodiando este legado. Tenemos la obligación y el deber de transmitirlo a nuestros hijos. El Arca se conserva viva y latente gracias a vosotros. Tenemos historia, presente y futuro. Hay que reactivar el optimismo. Somos unos privilegiados. Seamos creativos y fuertes. Aprovechemos todas las oportunidades que nos ofrece esta tierra.
porque es una tierra dura, bien lo sabemos, y la tierra dura es buena maestra y da hijos emprendedores que van abriendo camino. Hoy en este... Porque es una tierra dura, bien lo sabemos, y la tierra dura es buena maestra y da hijos emprendedores que van abriendo camino. Hoy, en este acto, hablarán algunos de ellos. Como alcaldesa y emocionada, solo me queda deciros que me siento orgullosa de estos pueblos y de su gente. Afrontemos este 2020 con ilusión y esperanza. ¡Feliz año para todos! De San Andrés y de Almarza, vecinos y amigos de nuestro municipio, que un año más nos damos cita en este paraje mágico de Canto Gordo, con el fin de rememorar nuestra fiesta. Sin darnos cuenta, han pasado 365 días. La vida por estas tierras discurre en silencio, poco a poco, casi sin hacer ruido. A lo largo de todo este tiempo, nos han dejado personas queridas, y otras nuevas han venido. Hemos trabajado, estudiado, llorado y reído. Hemos vivido. Este arca, nuestra arca, es un fiel reflejo de la vida, de la convivencia, las disputas y las conversaciones de las gentes que nos precedieron. Sus documentos y sus legajos nos muestran y nos demuestran que no todos tenemos que ser iguales, no todos tenemos que pensar igual, pero que con respeto, convivencia, diálogo y aplicando la tradición, la costumbre o la ley, se consiguen los acuerdos más impensables. Nos ha tocado vivir una época convulsa, complicada, donde las personas a veces hemos olvidado lo privilegiados que somos. No somos conscientes del don que tenemos, el don de la palabra, que somos seres racionales, que podemos conversar, dialogar, discutir, convencer, rectificar y un largo etcétera que nos lleve a consensuar decisiones que tenemos que tomar. Desde este pequeño rincón del planeta, grande y maravilloso para nosotros, todos sin excepción tenemos y debemos de aportar nuestros conocimientos, nuestra sabiduría, hacer uso de la palabra y el diálogo, como nos han enseñado nuestros antepasados, para hacer más grande cada día a nuestros pueblos y a sus gentes. Preguntémonos, escuchémonos y dialoguemos. ¡Feliz año para todos! Bueno, pues como viene siendo habitual también, a un acto como este invitamos a una personalidad, alguien relevante para nosotros. En este caso es uno de los nuestros, de los hijos de la tierra, de nuestro pueblo, de un pueblo de nuestro municipio, de Espejo de Tera, Alberto del Campo del Campo. Bueno, nos sentimos orgullosos, Alberto. Alberto es montador y productor de cine y allá por febrero de este 2019 pasado, pues fue homenajeado, fue galardonado con un Goya. Un Goya a la película El Reino. Pero bueno, los que no entendemos mucho de cine, pues sí que es verdad. Perdón, es que falla el sonido, creo. A ver, ¿sí? Pero sí que somos conscientes y valoramos la trayectoria, el sacrificio, el esfuerzo, no solo para conseguir ese Goya, sino que has recibido nominaciones en cine, en lo más alto, lo más importante, también como una nominación a un Oscar, que lo vas a conseguir, porque este arca va a hacer posible que ganes tu Oscar, y también a premios importantes en Iberoamérica, los premios Platino. Es un honor tenerte con nosotros, Alberto. Gracias. Es un honor para mí formar parte de esta celebración que perdura en estas tierras casi 700 años.
Este acto es un claro ejemplo de la hermandad y la buena convivencia que los pueblos de Almarza y San Andrés han sabido mantener en el tiempo, conservando y compartiendo de manera sostenible la Dehesa de la Mata. Este arca es sobre todo un símbolo de comunidad. Ejemplos de convivencia como este son más necesarios que nunca hoy en día, en los que estos valores hasta ahora han sabido transmitirse de padres a hijos. Inevitablemente se van desvaneciendo en la era de la globalización. En estos tiempos de velocidad e inmediatez, muchos se preguntarían por qué esta celebración supone tanto, y es que pocos lugares como el nuestro valoran tanto el significado de la tradición. Debemos sentirnos muy orgullosos de sobrevivir al arrastre de los tiempos, porque hoy en día todo es instantáneo y, por lo tanto, fugaz. Tenemos cualquier cosa al momento en la palma de la mano y se hace difícil comprender la importancia que supuso la concesión del uso compartido de la dehesa, pero el legado guardado en este arca es inmenso y aún más grande es el legado que nuestros antepasados nos dejaron en estas tierras. Mis hermanos nacieron en Espejo, mis padres también, mis tíos, primos, abuelos y bisabuelos, y así un árbol genealógico milenario del que no puedo estar más orgulloso. Mi familia ha cultivado y cuidado esta tierra desde siempre. Mis padres labraron estos campos y criaron su ganado. El respeto que siempre guardaron por los animales y por la naturaleza fue envidiable. Siempre me ha asombrado la extraordinaria cultura que tienen la gente de campo, la riqueza de su vocabulario, la manera de entender el tiempo, de mirar al cielo, de comprender a los animales, y a veces parece que hasta pueden ver el futuro. Mis mejores recuerdos están en estos caminos, estos que unen los pueblos de la comarca. Cuando era pequeño recorría bicicleta. Recuerdo que cuando llegaba a cualquier pueblo, siempre había algún vecino que me preguntaba, ¿y tú de quién eres? El del Ramiro, respondía yo. Claro, el pequeño del Ramiro, exclamaban ellos. Momentos como este me hacían sentir que todos formamos parte de una gran familia, como si este lugar nos mantuviera a todos conectados por un hilo invisible. Desde pequeños hemos aprendido de los mayores, así como las mayores aprendieron de nosotros, de otros mayores. Hemos tenido la gran suerte de crecer entre bellas personas en un entorno privilegiado, y siento que a veces no lo valoramos lo suficiente. Tenemos una gran responsabilidad con esta tierra, y el paso del tiempo se hace notable. Es cierto y es complicado, y ahora que soy padre, veo la dificultad de transmitir este legado. La vida me ha llevado lejos, como a tanta y tanta gente de mi generación hemos tenido que salir fuera a buscar oportunidades. Por suerte o por desgracia pertenecemos a la España vaciada. Sé que lo que más falta nos hace son personas, porque Almarza, San Andrés o cualquier pueblo de la comarca han sido y serán gracias a sus gentes, y sin ella no serán nada. Soy de un pueblo que supo resurgir tras el abandono, y por eso no quiero dejar un sentimiento pesimista. Sé que estas tierras volverán a ser lo que eran, sus calles volverán a poblarse, y auguro un futuro en que los avances tecnológicos mejoren las comunicaciones y se acorten las distancias. Este arca es un símbolo, es historia, es pasado y es futuro, es tradición. Ahora sé que lo más valioso que le puedo dejar a mi hijo es ser parte de esta comunidad. Gracias. Orgullosos de ti, eres un referente, ánimo y a por ese Óscar. Muchas gracias. Bueno, lo que más contenta estoy también como alcaldesa es de ver a todos los niños aquí abrazando esta maravillosa arca. Todos los años habéis participado, pero este año participan también pues personas de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, más mayores. Voy a ir llamándolos que pasen por aquí para que puedan tener a mano el micrófono. Patri, como nosotros llamamos, Enrique, José Luis, poneros cerca de mí, por favor. Bueno, pues Patricio Arribas, es de San Andrés, medicina, estudió. Medicina interna es su especialidad, lo tenemos de médico cardiólogo en Soria, pero cuando yo esta mañana le he llamado para preguntar cómo quieres que te presente, él me ha dicho, ¿qué cosas tienes? Pues como uno del pueblo. Y yo creo que esa frase lo define todo, una persona sencilla, humilde, valiosa, muy del pueblo y que siempre está en su pueblo, siempre trae a sus hijos y bueno,
Te cedo la palabra, padre. Muchas gracias. Aunque el padre se vista de seda, padre se queda. Buenos días a todos, queridos vecinos. Hoy yo voy a ser realista. Los que me conocéis de siempre sabéis que yo no tenía cualidades para la vida de un pueblo hace 50 años, así que me busqué el sustento de otro modo, igualmente respetable, pero al final he conseguido vivir en un pueblo y tener hijos de pueblo. Cuando oigo aquí hablar año tras año de la fortuna que nos ha caído del cielo como por arte de magia con la riquísima dehesa Boyal, me resulta un poco extraño. Yo no veía muchas diferencias entre nuestra dehesa y la de Gallinero o la de la Pobeda. Tampoco recuerdo con especial agrado el subir a vaquear en las heladoras mañanas de enero, ni los duros trabajos de la leña entre las zarzas y espinos con lluvia o cellina. Tampoco las largas tardes de soledad con las ovejas. Y sin embargo es verdad que somos afortunados. Tenemos una dehesa castellana, humilde, exigente y ruda, pero discreta, generosa y protectora. Las madres castellanas son así, no les sabemos reconocer el mérito hasta que nosotros somos padres o ya las tenemos lejos. Cuando nuestros antepasados se instalaron aquí, estaban infinitamente peor de lo que estamos nosotros ahora. Hace 1000 años, el norte de Soria no interesaba a nadie. Era un territorio despoblado y duro, incluso sin cobertura, sin ibuprofenos. Un puñado de gente se instaló aquí alentado por los reyes de Castilla, que sí, era una nación que alcanzó los niveles de la Grecia de Alejandro o la Roma de César. No llegaban a 100 entre los 4 pueblos y lo tenían mucho más difícil que nosotros, pero tenían las cosas meridianamente claras. Porque huían de la miseria, de las guerras, de la peste. Sabían por fuerza lo que de verdad es importante en esta perra vida. De la dehesa sacaban el sustento, el agua, la madera, la leña, la caza. Eso sí, siempre a fuerza de trabajo, constancia, responsabilidad y respeto al monte y a las normas comunes. Nunca hemos sido los depredadores que pretenden los nuevos gurús de la ecología, que se morirían sin juicio GPS. Viendo nuestros apellidos o los nombres de nuestros pueblos, montañas o ríos, es fácil deducir que nuestros requeteabuelos venían de La Rioja, de Castilla, de León. Ninguno era un pura sangre. Pero como tenían las prioridades muy claritas, consiguieron la propiedad comunal del monte y la potestad de dictar las normas. En pleno feudalismo medieval, las gentes de nuestros pueblos solo dependían del rey, por mucho que nominalmente perteneciésemos al sexmo de Tera o a la tierra de Soria. Las normas se dictaban aquí y la justicia se pedía al rey, no a ningún conde ni a ningún otro ayuntamiento. Así pues, nos autodeterminamos como pueblos 700 años antes de la eterna mandanga de los telediarios actuales. No eran gente de carrera, pero eran sabios. Sabían que por separado cada uno lo tenía bastante crudo, así que buscaron el bien común, y gracias a ello consiguieron vivir como individuos libres mucho mejor que la mayoría de las gentes de su tiempo. La dehesa no es de nadie, pero es de todos. No se pide RH, ni idioma, ni 4 generaciones de consanguinidad. La censura. Baba, sí. No, no hay censura. Ni 4 generaciones de consanguinidad. Eres del pueblo, pues tienes derecho a los recursos de la dehesa, en igualdad de condiciones. No había más derechos para los del nordeste en el barrio Suso que para los del sur en Cardos. Tampoco tenía más derechos el alcalde que una viuda. Eran cosas de cajón que caían por su propio peso para estas gentes 700 años antes de la Declaración de los Derechos Humanos. También se tenía claro que los derechos conllevan deberes. Es bastante sencillo, matemáticas de primaria. Tantas vacas tenías, tantos días te tocaba vaquear, y tantos días ir de obras, y tanto te tocaba pagar de pastos. Eso valía para todos, 700 años antes de que nos expliquen la cuadratura del círculo en las tertulias televisivas de sabios. Cada vaca tenía su derecho inalienable a pastar en la mata domingo o en la parcela del medio, pero cuando le tocaba, no cuando le apetecía. También eran inalienables los derechos del resto de vacas. Eran cosas de sentido común. Ahora lo llaman desarrollo sostenible. Ahora que ya he desarrollado el peinado típico de los hombres maduros de mi familia, veo claramente que la vida en el pueblo y en la dehesa me ha sido enriquecedora. Me leí hasta La Regenta en las aburridas tardes de ovejas. Pero además, cuando salí del pueblo, tenía por cosa natural la cultura del esfuerzo, de la responsabilidad de mis actos, del respeto a los demás y a las normas sensatas y de la importancia del bien común. ¿A quién se le puede ocurrir que aunque el Carlos y yo tuviéramos 10 y 12 años, iba a subir a vaquear mi madre? Pues íbamos a vaquear y punto, como el Rafa, como el Mon, sin dramas. Además, así escuchábamos las historias del señor Valentino, del señor Anatolio, y podíamos ver que los de San Andrés metíamos más vacas que los de Almarza, que las metía por la portilla del Roble Aceitero, el señor Julián Gaitero o el señor Negro. Con 14 años ya podías ir de obra y pedirle vino al Cipri o al Teo.
Íbamos a buscar las yeguas con mi hermano José Ignacio, el señor Segundo y el señor Adolfo. Y aunque luego les ahogábamos la moto cuando paraban en la cantina de la señora Tere, nos jugábamos unos garrotazos. Pero ellos nunca se plantearon llevarnos a un tribunal de menores. Lo normal, sin tonterías. También aprendimos a tratar de usted a las personas mayores o desconocidas. Así que salíamos del pueblo con unos valores y conocimientos de la vida que ahora no sabemos dónde integrar en los planes educativos de nuestros hijos. Dice el doctor Pedro Cavadas, que es un gran sabio, que el hombre es una subespecie de mono cabrón, egoísta y cruel. Creo que en cierto modo venimos programados así de serie. Pero el sentido común, el esfuerzo, el respeto a los demás y la responsabilidad en la búsqueda del bien común nos hace geniales a veces. Estos son los valores que yo saqué de la vida del pueblo y cuyas pruebas se guardan en el arca. No es momento de quejas ni de súplicas. Tomemos conciencia de lo que somos como pueblos, con orgullo y dignidad. Recordemos lo que empezamos hace 700 años en peores condiciones y con menos recursos. No somos ni más ni menos que lo que algunos catetos ilustrados llaman ahora nacionalidades históricas. Y creo que tenemos que tener muy clarito que hoy, como hace 700 años, nosotros somos los que tenemos que tirar del carro. No nos lo va a solucionar ningún apoltronado a 200 kilómetros. Bastante tiene con lo suyo. Seguro que la mayoría nos tuvimos que estudiar el yo pecador. Y sabemos que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Sin duda, para la gente del pueblo, los que no tienen perdón de Dios son los pecados de omisión. Nadie va a hacer por tu pueblo lo que tú dejes de hacer. Así que, hoy, manos a la obra. Nos toca disfrutar y celebrar. Comed, bebed, gastad en vuestro pueblo y sobre todo multiplicaos. Gracias, Patri. Pues también contamos con la presencia de Enrique Sanz Crespo, periodista, licenciado en periodismo, un periodista con una amplia trayectoria. Bueno, ha sido redactor de informativos, ha trabajado para varios medios de comunicación y en la actualidad es jefe de prensa en el área de gobierno de obras y equipamiento del Ayuntamiento de Madrid. Y sobre todo, pues es un joven que siempre que tiene la oportunidad está por Almarza, está participando de todos los actos con el resto de jóvenes y que se siente orgulloso de su pueblo también. Muchas gracias. Bueno, yo os quería contar por qué el 6 de enero es el día más bonito del año, aunque tenga todas las papeletas para ser justo lo contrario. Me explico. Día de Reyes. Pongamos que 11 de la mañana. Te levantas pensando que es el último día de vacaciones y que esta tarde toca atasco de vuelta. Enciendes la televisión y compruebas que un año más no te ha tocado la lotería. Abres la nevera, ves una botella de agua y te das cuenta de que encima tienes resaca. Como veis, en principio no parece que pinte muy bien, pero sí, el Día del Arca es el día más bonito del año. Es complicado explicar qué se siente esta mañana de enero, pero lo voy a intentar. Para mí, llevar el arca son esos momentos y recuerdos puntuales que se van sucediendo durante todo el recorrido hasta Canto Gordo. El arca es esa especie de nervios en el cantón cuando ya toca. Es rodearme de mi familia y de mis amigos y de un tiempo a esta parte, echar de menos a mi padre. Para quien no me conozca, Manolo el Panadero. Es la película de un montón de momentos de la infancia que se vienen a la cabeza. La escuela, con la clase de los pequeños y la de los mayores. Cenar de bocadillo en verano en la calle, las noches de polis y cacos en la plaza o los 20 duros de gominolas en el Constancio. Pero echarse el arca al hombro para mí significa sobre todo el orgullo de ser de pueblo, de ser de este pueblo. Porque aquí los nombres propios sí llevan artículo y cuando el sol ofende, la nieve se regala. Porque aquí almorzar no es sinónimo de comer, aquí se hace primero una cosa y después la otra. Porque aquí los Reyes Magos llegan en tractor. Es verdad que uno no elige dónde nacer, pero sí puede elegir dónde volver. Y a veces no somos del todo conscientes de la suerte que supone tener un pueblo para vivir o para volver. Y dicho esto, solo me queda desearos que acabéis de pasar un gran 6 de enero. Yo esta tarde seguiré pensando en el arca y en el pueblo mientras estoy en el atasco y con la resaca del día más bonito del año. Muchas gracias.
todavía hay más, y como está el día estupendo y vuestras palabras también son maravillosas, tengo que presentar a José Luis Ceña, licenciado en Bellas Artes, especialidad de Artes Plásticas, becado por la Real Casa de la Moneda. Amplía sus estudios en las disciplinas de grabado y diseño gráfico y trabaja en diferentes galerías, tanto en Europa como Estados Unidos, Londres, Madrid, Lisboa, Los Ángeles, en ferias de arte en las que hemos podido ver su obra, por ejemplo, Japón, China, Barcelona. Uno más del pueblo, con orígenes de estos pueblos, de Almarza, padre de familia ya, ha montado su familia, y bueno, y siempre que puede, acude a su pueblo y lo hace con todo el amor del mundo. Gracias. Es difícil decir algo después de los dos discursos que has dado, pero bueno, lo voy a intentar. Muchísimas gracias a todos por venir hoy aquí. Seré breve. Es un orgullo para mí hoy estar aquí con todos vosotros, tratando de reducir a un puñado de líneas las vivencias que nos han traído un año más a Canto Gordo. Yo no he nacido en Almarza o San Andrés, ni tan siquiera en Soria, pero uno es de donde nace o de donde pase. Digo esto porque siempre me he sentido uno más de esta tierra, donde se escucha el silencio y el cielo escupe luz. Tierra de mis bisabuelos, de mis abuelos y de mis padres. Todas mis raíces están aquí. Año tras año buscando el ansiado premio que suponía regresar por vacaciones, esperando que nada hubiera cambiado. Esa sensación de libertad de las noches de verano, las tardes de pacas, baños en el trigo o las noches estrelladas en el viejo depósito. Quien tiene un pueblo, tiene un tesoro. Un tesoro que sin duda me gustaría compartir con mis hijos. 600 metros nos separan. 600 metros de tardes de frontón, de calor, de agua, de nieve, de frío y de fiesta. Creo que he recorrido tantas veces estos 600 metros que podía haberle puesto nombre a cada una de las piedras que componen sus ajados muros. Vamos tan deprisa que no reparamos en lo que dejamos a los lados del camino. La censura, claro. Y aquí nos encontramos hoy, en el elogio a la sencillez, en el valor de la tradición y de sus gentes, reunidos en torno al arca, nuestro arca, arca que custodia un tesoro de incalculable valor, la unión de dos pueblos hermanos, con sus virtudes y sus diferencias, pero que caminan juntos. Cuatro tablas que han visto crecer innumerables generaciones a su amparo y soportan el peso de más de 700 años de historia y costumbres. Costumbres y tradiciones que son lazos que estrechan las relaciones de nuestros vecinos, que nos dan identidad y nos permiten mirar hacia el progreso. Para terminar, me gustaría hacer mía una frase de Antonio Machado. Dice así: en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Por eso, compartir cada año esta tradición es tan importante. La grandeza del arca no está ahí dentro. La grandeza del arca sois todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues maravillosas palabras. Ya creo que solo queda Laura Lafuente. ¿Está por aquí? ¿No ha venido? Bueno, sí, ha venido. Ha venido y además es una persona, bueno, es una joven que quiere formar su familia aquí en San Andrés, que es la pareja de Óscar, que además está dispuesta a colaborar en las labores municipales desde el pueblo de San Andrés. Y que bueno, que yo quiero que nos digas algo, Laura, también. Hola a todos. Yo no traigo nada preparado porque le había dicho que no quería hablar, porque me da mucha vergüenza. Y nada, bueno, yo no soy de aquí, pero sí que quiero formar parte de este pueblo que me encanta y que estoy agradecida de que me hayáis acogido todos muy bien. Feliz año a todos y que lo pasemos todos muy bien hoy. Pues ya está. Muy bien. Bueno, pues sin más, volvemos a cerrar el arca. A ver si ahora la llave no falla. Y después, bueno, pues la entregamos ya al pueblo de San Andrés, que la va a custodiar durante un año más, hasta el próximo 6 de enero. Que continúe la fiesta, que tengamos esta convivencia durante muchos años más y sobre todo, bueno, que estáis todos invitados a un aperitivo
en sendos salones, en el de Almarza y en el de San Andrés. ¡Feliz año! Muchas gracias a todos. Descansa en San Andrés porque ha salido desde aquí, desde Almarza, y me encuentro con su alcaldesa, Ascensión Pérez. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes. Pues muy satisfecha, muy contenta de que un año más hemos cumplido con la obligación y la responsabilidad de ese traspaso del Arca a nuestro pueblo vecino de San Andrés de Soria. Una responsabilidad, esos documentos con 700 años de antigüedad, que ahí es nada. 700 años, son unos documentos importantísimos, pero no solo, ya que es lo más importante para nosotros, es nuestro día grande, es nuestra fiesta, ese valor sentimental que encierra, sino también porque son documentos muy valiosos, documentos que fueron estudiados en el Archivo Histórico Provincial, inventariados, catalogados, microfilmados, que están puestos en manos de investigadores que tienen mucho que decir acerca de la gestión y explotación de las dehesas boyales. Y que bueno, ha salido un sol radiante, un día de verano, podíamos decir, y que bueno, pues luego la participación de nuestro invitado especial, Alberto del Campo, premio Goya, nominado al Oscar, y también premio Platino a nivel Iberoamérica, y a su vez la participación de hijos del pueblo que han estudiado y que están fuera y que están desarrollando unas carreras profesionales con muchísimo éxito. Bueno, pues la verdad que a mí me han emocionado. Me ha encantado oírles a los cuatro. Y bueno, pues nada, pues un año más y ahora ya continúa nuestra fiesta. En los dos salones, como veis, ha estado lleno de gente. Hay muchas personas que no se quieren perder el Arca, cada día es más conocida. Este año voy a volver a solicitar a la Junta de Castilla y León esa declaración de fiesta de interés regional, porque yo creo que ya lo merecemos, porque no habrá otra tradición. Puede haber muchos ayuntamientos con archivos documentales, pero una fiesta con un archivo ambulante que se traslade, dudo mucho de que la haya, porque se ve que hay mucha afluencia de personas, porque cada vez vienen más personas de nuestra comunidad también a verla, y hay que pedir esa declaración.
esa declaración de una traición que no ha cambiado desde tiempos de Alfonso XI hasta hoy, hasta el 2020 ya, que se dice pronto. Esa hermandad, ese compartir la dehesa, nada de litigar, nada de... Lo compartimos, que para algo somos hermanos, estamos al lado, ¿para qué llevarnos mal? Ya lo explicaba muy bien esa enviada especial de Alfonso X hoy que hemos tenido. También hemos querido introducir pues una actriz que lo ha hecho maravillosamente, Tatiana Ramos, y que bueno, pues esa es la esencia. Nuestra fiesta es una fiesta sencilla, pero no exenta de solemnidad y de protocolo. Y bueno, pues ¿qué voy a decir? Pues que estoy feliz y contenta. Feliz y contenta de ver tantísima gente celebrando esta fiesta, la fiesta de Almarza, la fiesta de San Andrés. Y ya para despedirnos, Ascensión, me gustaría desearte un feliz Día de Reyes, feliz Día del Arca, feliz año también, y aparte de esa declaración de fiesta de interés turístico regional, ¿qué le vamos a pedir a este 2020? Bueno, pues yo en primer lugar le voy a pedir salud. Salud para todos los vecinos de nuestros pueblos, para toda la provincia de Soria. Que tengamos mucha salud y sobre todo también que tengamos progreso, que seamos optimistas. Somos unos privilegiados, que sepamos aprovechar nuestras oportunidades, las oportunidades que tenemos, que sepamos también reivindicar, cómo no, a los estamentos y organismos más altos para que esta provincia nos ayuden con aquellas carencias que tenemos. Pero bueno, sobre todo yo estoy convencida de que, como he dicho, esta tierra es dura, pero también esta tierra es buena maestra en gente que tiene pues mucha iniciativa, que pone mucho de su parte. Y eso pues me da mucho ánimo para continuar adelante. Feliz año 2020 para todos. Y que toda esa gente no falte el año que viene aquí en el Arca 2021, que saldrá de San Andrés y dormirá aquí en Almarza. Estoy segura de que no van a faltar, porque esto no porque lo diga la alcaldesa, es porque les nace del corazón, les nace del sentimiento, nace de sus padres, de sus abuelos, de los antepasados, de sus orígenes y de sus raíces. Pues que siga otros 700 años más, Ascensión. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.